Rosa, quien va a contarnos una historia maravillosa de una persona que recorre hospitales y que brinda su talento para mejorar el ánimo de los pacientes que están sufriendo. Les está yendo cuesta arriba el poder soportar la enfermedad, los tratamientos. Entonces queremos conocer a este doctor maravilla que nos llega desde España. Sofi, contanos más. Sí, hoy estamos desde la Fundación San Rafael del Padre Trento. Vinimos a acompañar el trabajo de musicoterapia que se está realizando esta mañana en este lugar. Vamos a conocer más acerca de este tipo de terapia y, por supuesto, del excelente trabajo que está realizando el doctor Ignasi Campos. Él es español, como bien lo decías, Sani, pero ya hace 8 años que reside en nuestro país y trajo esta novedad. Él de manera voluntaria recorre hospitales públicos, centros de salud, fundaciones, lugares donde hayan personas enfermas y lleva este tipo de medicina holística, de medicina alternativa, recorriendo habitación por habitación, repartiendo dulces melodías. Es un tipo de terapia paliativa que va sirviendo de complemento para el tratamiento que esté teniendo cada paciente. Es para reavivar el espíritu, reavivar las emociones. Pero no quiero decir más, voy a dejar que el doctor Ignasi nos explique mejor de qué se trata la musicoterapia. Y una vez más, muchas gracias por este trabajo voluntario que estás realizando por diferentes centros de salud. A ustedes, bueno, prácticamente lo has explicado muy bien, ¿no? Todo lo que has dicho. Fijémonos que la palabra musicoterapia ya lo está ilustrando, ¿no? Terapia con música. Pero no es poner música nomás, o sea, porque no sería musicoterapia. Por ejemplo, una cosa es poner música ambiental, que suena de fondo sin escogerla, y otra cosa es escoger ciertas melodías concretas con un fin concreto, okay, adaptando pues un poquito al cliente o al paciente sus necesidades. Eso sería música funcional. Después, cuando yo toco, no toco así nomás, no toco solo con los dedos, intento tocar con el corazón, es decir, con atención, con intención, con amor, con oración, intentando conectar con la fuente, con Dios, porque obviamente eso está demostrado pues por un pianista científico, Klein, que cuando uno toca desde el corazón, la onda sonora es diferente y la onda salutífera es diferente, pero está así, científicamente. Entonces aquí está la señora Gladys, vamos a hacer pues algún ejemplo, ella ya nos conocemos bastante, y vamos a hacer un par de actividades, si os parece, para que veáis, hay muchas actividades diferentes en musicoterapia, están las técnicas pasivas y las técnicas activas. Las pasivas, en principio, se dicen pasivas porque no hay interacción directa. Pero, por ejemplo, pues la persona escucha y puede imaginar cosas, ¿no? Y las activas que tenemos que hacer, pues un ejemplo, sería pues con instrumentos. Vamos a hacer una de cada para ejemplificar un poquito cuál es el trabajo de la musicoterapia. Entonces, si os parece, primero vamos a quitar pues, un poquito mi tecnología, ¿vale? Porque es importante pues utilizar esa tecnología para que todo funcione de una forma más fluida, ¿no? Entonces yo aquí tengo un programa que es el Yamaha Tracker, o Chord Tracker, y entonces yo aquí tengo unas canciones ya pues introducidas, y lo que hago pues es una segunda voz, porque cuando se improvisa es cuando es más salutífero. Yo puedo tocar también melodías, la melodía concreta, ¿no? Pero cuando uno hace una segunda voz, se deja llevar por el momento. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo. La melodía se llama Forest Hymn, que es el himno del bosque. Yo solo le voy a dar una instrucción a la señora Gladys, le voy a decir que se imagine que está en un bosque, con los ojos cerrados, y a partir de ahí voy a tocar un poquito la música, voy a tocar un fragmento, y después le vamos a preguntar a ver cómo le ha ido y qué se ha imaginado. Eso es una técnica que se llama Free Imagery Music, o sea, imágenes guiadas de forma libre. A diferencia de otra técnica que se llama GIM, que es Guided Imagery Music, que aquí ya yo le diría exactamente lo que tiene que imaginar. Pero aquí voy a dejar un poquito a su imaginación. Se puede relajar, señora Gladys, puede cerrar los ojos, ¿sí? Y voy a tocar un momento de relax, Gladys, sí, mientras escuchamos la música. Ahí se prepara el doctor para hacer lo que sería la segunda voz de la melodía que él ya tiene pensando en cada paciente. Porque algo que también me explicaba es que cuando visita a niños, obviamente el tipo de melodía
es diferente a cuando está visitando, por ejemplo, a adultos mayores. Entonces, como él decía, no es simplemente colocar música y eso es la musicoterapia, no. Tiene que ser una música funcional de acuerdo a cada edad y a cada problema que tiene cada paciente. Vamos para que se relaje. Comentarles también que en esta oportunidad está el doctor Ignasi solo realizando el trabajo de musicoterapia, pero él ya capacitó a 20 doctores más y suelen salir en conjunto a realizar este trabajo voluntario. Sofi, es muy importante cómo contactar con él, me parece sensacional. Yo sé que hay pacientes y familias que van a querer contactar con él, así como también profesionales que quieran seguir, como bien decía, este oficio tan noble, esta forma de llevar algo tan difícil en un momento, porque es un bálsamo la música, claro, para está, el alma. Tiene que ver también con un contenido espiritual, decía él. Sofi, ¿y cuánto dura esta terapia? Obviamente no vamos a poder mostrar todo, ¿verdad? Pero ver si ya hay algún tipo de resultado igual con algunos minutos, si podés preguntarle al doctor. Abrir los ojitos. Bueno, ahí le va ahí a consultar contando. Qué fue lo que vio, a ver. Pudo entrar en el bosque y le vino con la imagen mientras estábamos tocando. Entré en el bosque y me sentí que me iba flotando, tratando sobre un caballo. Sí, el caballo blanco. Porque eso también es muy significativo. Bueno, estamos teniendo... Bueno, ahí vemos cómo, porque hay dos técnicas, decía, una que es libre, que es este caso, que es, le dice, estás en un bosque y qué te lleva, dónde te lleva la canción. Y después está otra que es que te va guiada, guiando, donde te dice, mira, guiando. Tenés que hacer esto y seguir y ver cómo. Pero más allá también de la terapia en sí, solamente la habilidad de poder relajarse, ¿verdad? Cuando uno se encuentra estresado en un hospital, cuando sabes que te aquejas una enfermedad, el hecho de tener así un minuto de paz y de olvidarte de todo y relajarte ya ayuda muchísimo. Imagínense que después ya que esto está comprobado científicamente por el doctor. Es maravilloso, ¿verdad? Y ojalá que más gente haga. Sí, en IPS también están trabajando en neonatología de IPS. Se está trabajando de cerca con los bebés y es impresionante cómo la musicoterapia ayuda a los bebés. La estimulación, está comprobado, sí. O sea, la estimulación temprana con música ayuda muchísimo a desarrollar la mente de los chicos. La paz y la tranquilidad que les da a los bebés que están alejados de sus madres en el momento que, por ejemplo, nacen prematuros o tienen que estar en terapia. Sí. Entonces la música les ayuda muchísimo. Bueno, qué interesante, Sofi. Muchísimas gracias al doctor. Bueno, buenos días, estamos aquí. Si puedes explicar un poquito pues, cuál fue la Blanca y su hija Violeta, la problemática y, bueno, llegamos, y lo que estamos haciendo pues, en cómo se terapia. Si puedes explicar un poquito pues, el tema, cómo se originó. ¿Cuántas actividades que hacemos? Esta sonríe. Violeta era una niña normal. Entonces, son las actividades que hay justamente, porque es importante la estimulación sensorial. ¿Sí? Todo lo que sea estimulación para Violeta le va a ir bien, pues para regenerar esas conexiones sinápticas. Aquí tenemos unas campanas que están afinadas en escala pentatónica. Eso significa que toquemos lo que toquemos. Por otra parte, vamos a jugar con el panorama, es decir, con el departamento, justamente pues para que haya también estimulación tanto por el oído derecho como por el izquierdo. El oído derecho pues está enervado pues el oído izquierdo y viceversa. Entonces hay un cruce, ¿no? Y eso es la estimulación de los hemisferios. Y que ella pueda relajarse en el momento de la terapia. ¿Y qué tipo de actividad hace normalmente con ese terapia? ¿Recuerdas un poquito? A veces han venido también nuestros compañeros con sus instrumentos, con el arpa, ¿recuerdas? Ah, sí, sí. Hace una ambientación con arpa, también la parte técnica que usan
en los ruidos de sonidos de agua, con tierra, con campanas, también, como les dije, la flauta, el arpa, escuchar canciones, escuchar cuentos, imaginaciones, porque hay una actividad muy importante que se llama Jin, que es Guided Imaginary Music, es una de las técnicas estrella de la musicoterapia, y ella escucha pues una historia guiada con música, y como si estuviera, por ejemplo, caminando y tal. Entonces el cerebro no distingue entre realidad y fantasía. Es decir, si tu cerebro dices estás caminando por un bosque, vía refleja está tonificando los músculos. O sea, parece mentira, ¿no? Pero sin moverse del lugar donde está, estamos ayudando a tonificar esos músculos, ¿sí? Vía refleja, diferente. Entonces, ahora vamos a hacer una prueba, pues, con las campanas. Violeta. Hola, Violeta, ¿va a cantar una canción? ¿Estás contenta? Claro, es importante todo el tiempo. Las campanas lo que tienen es que, adelante, como tiene letra, eso pues va a estimular también el área de Broca, que está en su izquierdo. Y justamente, ¿no?, por ascripción, ¿no?, se va a estimular todo el tema del lenguaje. Adelante. Vamos a ver la foto. Todavía cambiar el mundo entero. Solo entienden mi locura, tus ojos que no pueden ver. Una mujer como tú, que no se enamora. No te sobra esa actitud, a mí nadie me mejora. Y una mujer como tú, que no se enamora. Lo que te sobra esa actitud, vaya amor. Y por ahí tiréis. Pues ahora vamos a tocar una canción que es muy linda, que a ella le gusta muchísimo, ella se está sonriendo, la verdad que sí que se está sonriendo, que se llama Si conocieras, es de Glenda, y yo lo que hago con la flauta es seguir los acordes y hago la segunda voz, ¿vale? Y lo más importante, por eso, cuando se toca, es tocar desde el corazón. Los dedos tienen que funcionar, obviamente, pero no se puede tocar solo desde el corazón, hay que tocar con intención, con atención, con amor, con conexión. Yo intento, mientras toco, conectarme con Dios, para que la fuente, la energía, realmente también sea más fructífera y la lleve a ella. Vamos para allá. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. A veces puede pasar pues que reaccione de una forma como más íntima, incluso pues que como haga como que quiere llorar, porque le resuena, algo le resuena en alguna fibra de su alma. Violeta está mucho más consciente de lo que podría parecer, ¿sí? Su alma, sus diferentes niveles de ser. Entonces todo eso puede ser, llegar a ser muy terapéutico, ¿no? El hecho de escuchar ciertas músicas, que no siempre podemos buscar que una persona sonría. A veces tiene pues que ser más optimista, sí, justamente pues para gestionar ciertas cuestiones, aunque sea a nivel inconsciente. Thank you.
estamos haciendo una técnica de neuromusicoterapia sin saberlo. Muy bien, ¿eh? Isabela, muy bien.